Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, verdaderamente extraordinarios, de tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día, lo que algunos no creen que hacemos, dicen, no leo un libro, no sé qué, bla, 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 pues bueno, aquí está la prueba, chicos. Entonces, pues seguramente tú puedes lograr todo lo que quieras, todos tus sueños. Señores y señores, tengo dos cosas que decir. Primero que nada, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Los invito a que compartan, a que dejen sus hashtags, a que interactúen. Hoy vamos a hablar sobre cómo eliminar la timidez. ¿Cómo eliminar la timidez? ¿Quién quiere aprender cómo eliminar la timidez? Yo quiero, algunos dicen que soy una persona muy tímida, entonces yo quiero aprender a eliminar la timidez. Hashtag eliminar la timidez. La segunda cosa que quiero decir es que estoy haciendo la transmisión mucho más tarde de lo normal. Estamos hablando de las 10 de la noche, hora México, 2 horas más tarde de lo normal. Y la razón, chicos, es que ya comenzamos con el reto 90. Muchísimas personas ya se inscribieron y eso que apenas ha pasado un par de horas desde que se lanzaron. Ponga por aquí su hashtag quien ya se haya inscrito al reto 90. Felicitaciones, verdaderamente. Me parece fenomenal la situación de que yo vi cuando empecé a hablar del reto 90. ¿Quién quiere alcanzar su libertad financiera en 90 días? ¿Quién quiere alcanzar su libertad financiera en 90 días y ganar de 3.000 a 15.000 dólares? Muchísimas personas dijeron, yo quiero. Más de 800 personas entre correos y Facebook y WhatsApp nos respondieron diciendo yo quiero. Sin embargo, chicos, no todos están listos y no todos se van a inscribir del reto 90. Felicitaciones, milagros, si ya eres parte del reto 90. Felicitaciones. Juan Pablo mañana dice felicitaciones a todos ustedes, porque muchas personas nos dijeron yo quiero ser libre financieramente, yo quiero ganar 3.000 dólares mensuales, yo quiero ganar 15.000 dólares mensuales, pero pocos son los que lo demuestran con su compromiso. Así que muchísimas gracias. ¿Qué es lo que yo les digo a quienes me demuestran su compromiso inscribiéndose al reto 90? Es, si tú me demuestras compromiso, yo te demuestro compromiso también, yo te demuestro ganancias de vuelta. Así que ustedes dirán. Chicos, hoy vamos a hablar de cómo eliminar la timidez. Muchísimas gracias. Empiecen a compartir, empiecen a comentar. Vamos a mandar a todos los saludos rápidamente. Mark, Juan Pablo, Jesús, Ivette, Diego, Edgar, Michelle, Carolina, Mari, José, Ivette, Juan Lima, saludos, Roberto, Jesús Frías, Yacid, Nels, Guillermo, mucha gente conectada hoy, André, tenemos que romper récords, chicos, así que seguimos compartiendo. Milagros, Juan Carlos, Carolina otra vez, Alberto, Abraham, esto es la familia del Club de la Mente. Ustedes saben que el Club de la Mente es gratis porque quiero inspirarlos. Lewis, saludos, Anayeli, Kimo, David, David, Adrián. Bueno, señores, vamos a empezar hablando de cómo eliminar la timidez. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el reto 90? Sí, hazla, por supuesto. Sin embargo, sería bueno que le hicieras privado. Muchas personas me han escrito privado, no les he respondido, son demasiadas personas. Así que, bueno, sigan escribiendo porque mañana será el reto 90. Felicitaciones, Alexis. Alex, sí, chicos, ustedes me demuestran compromiso y yo les demuestro compromiso. ¿Quieren que les responda a los Facebook y inscríbanse al reto? Todos los días tengo más de 300 mensajes y quiero responderlos personalmente. Tengo gente que trabaja para mí, ustedes saben, no podría hacer todo ese nivel de edición de videos y todo lo que hacemos, más los clientes, si no tuviera gente que trabaja con nosotros. Pero aún así yo quiero responderles personalmente. Prepárense, chicos, todo esto está extraordinario. Ustedes mismos van a empezar a ver los resultados de las personas en vivo. Aquí ustedes van a conocer a los otros miembros del Club de la Mente. ¿Cómo es que empiezan a obtener muchísimos más ingresos? ¿Cuál es la diferencia entre general y VIP? Sebas, en el VIP vas a tener 32 semanas de webinarios conmigo. Todas las semanas voy a hacer webinarios en vivo para compartirles las nuevas técnicas, métodos, nuevos productos, etcétera. En el VIP también tienes acceso a ganar comisiones promoviendo el reto 90. Es decir, si tú invitas a otros a que hagan el reto 90, ganas dinero tremendamente. Comisiones entre 200 y 625 dólares dentro de muchísimas otras cosas. Así que prepárate para eso. Es decir,
Todos pueden ganar el mismo potencial de dinero, no importa si es 67, 495, 1250, todos pueden ganar lo mismo. Sin embargo, Sebas, quieren más compromiso, me demuestren más compromiso, tienen de vuelta. Sencillamente así es, pero el método es el mismo, la información es la misma, los conocimientos son exactamente los mismos, los beneficios son los distintos. Empecemos entonces con cómo eliminar la timidez. ¿Quién quiere eliminar la timidez? Vamos rápidamente a hablar de esto. La timidez sí es un problema en nuestras vidas, chicos. Déjame ese primer hashtag porque tenemos que realizar eso. Realizar quiero decir darnos cuenta de que hashtag la timidez sí es un problema. Verdaderamente, un abrazo, David, felicitaciones, es la primera vez que estás aquí, dice. Entonces, felicitaciones, ¿quién dice que David debería quedarse los 1000 videos, señores y señores? No importa que haya problemas, no importa que haya comentarios, aún así seguimos haciendo esto. La timidez sí es un problema, ¿por qué? Porque las personas que son tímidas no piden las cosas, no van por lo que quieren, no exigen la grandeza y el éxito en su vida. Entonces, por lo tanto, siempre se mantienen en la misma circunstancia, siempre se mantienen en, ay, no tengo las cosas, quisiera tener, pero no tengo, quisiera lograr, pero no logro, quisiera alcanzar, pero no alcanzo, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces la timidez sí es un problema. Como decía Walter Scott, un escritor muy famoso británico, creo yo, decía, a los tímidos y vacilantes les resultan imposibles las cosas, porque así lo ven ellos. A los tímidos y vacilantes les resultan imposibles. Ellos se imaginan que no van a poder alcanzarlo, que no van a abrirles las puertas en los lugares, y verdaderamente no les abren las puertas. Fíjate qué interesante. Hoy quiero hablar de la timidez, de cómo tener seguridad y confianza personal para lograr todas las cosas en tu vida. Nosotros seguramente tenemos seguridad y confianza para compartir todos los días, leer un libro enfrente de la gente, aunque a veces hay malos comentarios, aunque a veces hay cosas negativas, aunque a veces hay cosas que dicen, no lee el libro, no sé qué, y el montón de tonterías que dicen, aún así tenemos confianza. ¿Para qué? Porque lo que me importa eres tú, tu felicidad y tu grandeza. Así que por eso elimino la timidez personalmente. Sin embargo, cada quien tiene sus propias razones. Les vamos a enseñar en esta noche cómo eliminar la timidez, cómo ser extraordinarios, cómo tener energía para siempre conseguir lo que quieres en la vida. Las personas tímidas tienen muchas sensaciones negativas todo el tiempo. Están tristes, no saben cómo solucionar eso de que ellos quisieran hablar, pero no pueden hablar. Quisieran hablar con esa chica, pero no pueden hablar con la chica. Quisieran hablar con su jefe, pero no pueden hablar con su jefe, porque no se animan. Quisieran levantar la mano en una clase, pero no lo hacen, no se animan sencillamente. Quisieran hablar con esa persona a la que admiran, pero no se animan a hacerlo. Y entonces siempre viven la vida en, ojalá lo hubiera hecho, ojalá hubiera avanzado, ojalá hubiera dicho. Juan Ortiz, un abrazo desde Bélgica. Fascinante lugar. Te dije que quiero conocer, pero la verdad es que ya estuve ahí. Entonces, chicos, me encanta toda esa parte, ¿sabes? Bueno, vamos a ir a hablar al respecto de cómo eliminar esta tremenda cosa que es la timidez tan horrible que te permite, te impide avanzar, que te impide hacer las cosas, que te impide todo, todo en la vida, no logras nada. ¿Por qué? Porque no puedes decir, yo quiero, deme por favor, permiso, voy pasando. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que los demás hacen lo que quieren contigo en la vida. ¿Por qué? Por la timidez. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer, cómo tener confianza real, no soberbia, porque también es horrible las personas que dicen, háganse un lado que aquí voy pasando. Esa es la peor tontería, eso es peor que ser tímido, ¿sabes? Porque eso hace daño a los demás, es una vergüenza de ser humano. Sin embargo, cuando tú tienes confianza personal, fíjate, es diferente. Entonces déjame el hashtag, confianza no soberbia, confianza no soberbia. Porque timidez es una cosa, confianza es otra cosa y soberbia es otra cosa. ¿Qué quieres tú? No quieres ni timidez ni soberbia, quieres confianza. ¿Qué quiere decir? Que no eres una persona que se deja aplastar por los demás, pero no eres una persona que aplasta a los demás. Eres una persona que sencillamente sabe compartir con otros, hace lo que desea en su vida, consigue para sí mismo y es tan bueno, tan grande, tan importante, que también consigue para las demás personas. ¿Te das cuenta de la diferencia entre confianza y soberbia? Una persona tímida no consigue para nadie, ni para él ni para los demás.
Una persona soberbia consigue para sí mismo, pero no le importa para nada el resto, que se pudra, como dicen por ahí. Y una persona con confianza consigue para sí mismo y consigue para los demás. En el Club de la Mente, por ejemplo, yo leo un libro por día y lo comparto contigo. Así que la información no se queda solo aquí. ¿Para qué serviría? Nada más 30 centímetros de beneficio. O 10 centímetros, no sé cuánto mide la cabeza, imagínate. Mejor lo comparto con 82 personas que hay ahorita, y seguro durante todo hasta mañana lo van a ver 2.500, 3.000 personas. Imagínate, yo voy a leer el libro y 3.000 personas se van a beneficiar. Eso es eliminar la timidez. No solo, el tímido no consigue nada para nadie, el soberbio consigue solo para sí mismo, y la persona que tiene verdadera confianza consigue para sí mismo y para los demás. ¿Qué te gustaría tener? Timidez, confianza, soberbia. Levántame la mano y comparte la transmisión. Muchísimas gracias. Ustedes saben que si comparten nos ayudan a que otras personas se beneficien. No tengan timidez de no compartir con otros. Verdaderamente, esta información tan buena que a ustedes les sirve, que a ustedes les gusta, que les ha aportado algo en su vida, compártanlo, no sean tímidos. Siguiente elemento. La timidez te roba tus sueños, ya te lo dije. Alguien tímido no consigue las cosas que desea en la vida. Nunca las consigue. La zona de confort, siguiente elemento. La razón por la que muchas personas tienen timidez es porque están tranquilos donde están, están calmados, están en la zona de confort, y hay que salirse de esa zona de confort. Tú sabes que no estás satisfecho con lo que tienes en tu vida. Tú sabes que puedes conseguir más. Tú sabes que puedes aportar muchísimo a muchas más personas, pero no lo haces. ¿Por qué? Por la timidez. Por la timidez. Entonces te roba tus sueños, te mantiene en tu zona de confort, no te permite crecer. ¿Te das cuenta qué triste es la timidez? Y lo dijo Herman Hesse, un famoso poeta. Lo que nunca deseo, ni siquiera en mis peores momentos, es un estado intermedio entre lo bueno y lo malo, una especie de término tibio y soportable, dice. No, es preferible exagerar, mejorar un martirio, dice, mejor un martirio, aún peor, pero tener grandes beneficios esplendorosos. Entonces, la timidez es tan triste como estar en un término tibio, en un término medio. Y acuérdense de nuestro hashtag, asco por la mediocridad. Pero algunos se pueden asustar con ese hashtag, ¿sí? Asco por la mediocridad. Pongamos otro hashtag, y es no ser tibio, literalmente. Odio ser tibio. Odio ser tibio es el hashtag de ahorita, porque verdaderamente todo es a medias, todo es normal, todo es casi, casi. Casi hablo con esa chica que me llamó la atención. Casi le pido un aumento a mi, ¿cómo se llama eso? Jefe. Casi le digo a mi hermano que lo quiero. Casi, todo el tiempo casi, casi hago la venta. Casi soy feliz. Casi soy feliz. Qué triste, ¿no les parece, chicos? Por la timidez, por no decidirse a hacer las cosas. El reto de Libertad Financiera 90, por ejemplo, les voy a compartir mi método que me permite a mí hacer las cosas, hacer conferencias en todos los países, tener 6 empresas dentro de 1000 cosas. Mi método se los voy a compartir. Y les dije, ¿quién quiere libertad financiera? Todos me dijeron que sí. 800 personas me dijeron, yo quiero libertad financiera. Y casi algunos lo van a alcanzar. ¿Por qué? Por no tomar una decisión. Casi. Casi alcanzo libertad financiera. Qué horrible, verdaderamente. Entonces, chicos, este es el cuento. Les voy a contar algo, un cuento con el cual yo siempre me acuerdo. Y lo repito todo el tiempo, la gente que me conoce lo sabe, porque odio esa historia. Odio la historia, pero me la recuerdo para eliminar mi timidez, para eliminar la mediocridad todo el tiempo en mi vida. Es la historia de la ranita tibia. La gente que me conoce sabe que yo odio esa historia, sin embargo la cuento mucho porque me quiero acordar siempre de eso. Y es la historia de la ranita tibia, y dice, ¿cómo una ranita se cocina? ¿Cómo hacen para cocinar una ranita? Obviamente, si tú le pones agua caliente, agua hirviendo, para que se cocine,
entonces la ranita va a saltar, porque va a sentir el agua caliente, el agua hirviendo, y no quiere morirse, entonces salta. Pero dice, si tú le pones agua tibia a la ranita, y está la ranita ahí dentro de este balde, la ranita se siente calmada, se siente tranquila, empieza a relajarse, siente que está en la playa, pero vas calentando el agua, poniendo agua cada vez más caliente, y de pronto la ranita se cocina. Sin darse cuenta, se cocina y se muere. Odio esa historia totalmente, porque es lo que sucede con muchos seres humanos. Poquito a poquito van calentando el agüita y la ranita se va muriendo. La historia de la ranita y el agua tibia. Entonces, no permitamos ese nivel de mediocridad en nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos recordar todo el tiempo. Si quieres eliminar la timidez, ¿de verdad voy a permitir que otra vez las cosas sean a medias? ¿De verdad voy a permitir que otra vez no logre lo que quiere? Gracias, chicos, por los corazoncitos. Siempre se compiten ahí los chicos y las chicas con mandarme corazoncitos y abrazos y reírse y burlarse, lo que quieran, chicos. ¿Por qué? Porque eliminamos la timidez. Eso hacemos cada semana, cada día. Entonces, olvídate de esa historia de la ranita tibia. Déjame el hashtag, no quiero ser ranita tibia. Hashtag, no quiero ser una ranita tibia. Porque verdaderamente es horrible vivir la vida siempre poquito a poquito, avanzando pasito a pasito, gradita a gradita, lo que nos han dicho. Y no es así. Eliminemos de una vez y para siempre las dudas en nuestra vida. Eliminemos de una vez y para siempre la timidez en nuestra vida. Eliminemos de una vez y para siempre la indecisión. Quiero hacer algo en la vida, voy y lo hago. Quiero hacer mi negocio, voy y hago el negocio. No paso 5 años pensando si voy a hacer un negocio. No paso 5 años pensando si le voy a hablar a esa chica que le atrae la atención. ¿Sabes qué va a pasar? Que se va a ir. ¿Sabes qué va a pasar con el negocio? Que va a desaparecer. Todas las cosas que no haces, las pierdes. Rapidísimo las pierdes, rapidísimo. Siguiente elemento, Shakespeare dice, malgasté mi tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí. Me encanta esa frase, malgasté mi tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí. Entonces, la razón por la cual personalmente no puedo tener timidez es porque no tengo tiempo para tener timidez. Estoy todo el tiempo viajando de un lugar a otro, haciendo una conferencia, haciendo otra, haciendo un negocio, haciendo otro, hablando con un socio, hablando con otro. No tengo tiempo para hablar en una llamada y decir, ay, ¿será que le pregunto? ¿Será que no le pregunto? ¿Será que si le digo? ¿Será que si no le digo? ¿Qué va a pensar? No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para tener timidez. De la misma manera debes pensar tú. Todo el tiempo estamos haciendo cosas extraordinarias, todo el tiempo estamos haciendo cosas grandiosas, todo el tiempo estamos avanzando, estamos inspirando por ti. Imagínate que yo ahora tuviera timidez y te dijera, no sé si se los digo, ¿será que hoy sí hago el live? ¿Será que no? ¿Sabes qué va a suceder? Que tú te pierdes la información, que el mundo no recibe todo el beneficio que yo puedo aportar y que por lo tanto no tengo de vuelta los beneficios que el mundo me entrega al aportar eso. Cuando yo entrego algo, recibo algo a cambio. En este caso, pues nada, es una gracia de agradecimiento de todos ustedes y en alguna ocasión los conoceré en persona y me encantará saber que son más confiados y eliminaron la timidez gracias a esta transmisión. Sin embargo, si yo no elimino mi timidez y digo, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Siempre voy a preguntarme, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Importantísimo entonces, haz las cosas que te dan vergüenza, déjame ese hashtag, hacer lo que me avergüenza, haz las cosas que te dan vergüenza y ríete de eso. ¿Por qué? Porque no tienes, solo tenemos una vida, dicen algunos. ¿Quieres eliminar la timidez? Acuérdate que solo tenemos una vida y deja de perder tiempo. No tenemos tiempo para ver, ¿será que qué van a pensar? ¿Será que no sé qué? Samuel Johnson, un famoso escritor, decía, la causa más frecuente de nuestra timidez es una opinión excesiva de nuestra propia importancia. Todo el tiempo el ser humano es ideal, el ser humano es perfecto para pensar, es que yo soy el centro del mundo, es que yo soy el centro del universo, todas las cosas pasan a mi alrededor, la gente me está observando. Rompe las barreras invisibles, déjame ese hashtag. Rompe las barreras invisibles, porque nadie te está viendo. Ya te lo dije, la gente tiene una habilidad, el ser humano, para pensar que uno es el centro del universo, que todos lo están viendo, que qué están pensando de cada quien.
Y siempre me encanta recordarme de una historia que es 184060. Así se llama esa historia, 184060. Y te lo voy a contar ahorita. Con eso puedes eliminar tu timidez de inmediato. Es bastante cómica la historia. Esta historia dice que el ser humano pasa por distintas etapas en cuanto a su timidez. Y cuando el ser humano tiene 18 años, le preocupa mucho lo que dicen los demás. Así dicen los psicólogos, los psiquiatras, los todos dicen, cuando tiene 18 años le preocupa muchísimo lo que dicen los demás. Luego de eso dice, cuando tiene 40 años cambia su etapa de vida y la timidez ya no es tan importante. La timidez se elimina porque tiene muchas actividades que realizar. Y dice, a los 40 años no le importa lo que dicen los demás. Realmente ya rompió con esas barreras y no le importa lo que dicen los demás. Y dice después, cuando llega a los 60 años, ¿sabes qué? Llega a otra etapa de su vida y se da cuenta que nunca nadie lo estuvo viendo, que cada quien estaba en su propio mundo y no había demás, nadie lo estaba viendo. Así que la historia de 18, 40, 60 dice, el ser humano a los 18 le preocupa mucho lo que dicen los demás, a los 40 no le importa lo que dicen los demás y a los 60 se da cuenta que nadie nunca estuvo viéndolo, nadie le importaba lo que estaba haciendo, cada quien estaba ocupado en su propio mundo. Entonces la timidez realmente es bastante ridícula, chicos. Sé que hay muchas personas que sufren por eso y no quiero parecer cruel en ese sentido. Gracias, chicos, por compartir. Sigan compartiendo. Tienen libros gratis, 5 libros gratis, 2 de negocios, 2 de motivación, 1 de ventas. También tienen el audiolibro de Millonario los 20 gratis, el primer capítulo, simplemente por compartir esta transmisión. Chicos, la timidez es bastante ridícula, la timidez es bastante triste, sobre todo considerando que nadie nos está viendo, nadie nos está viendo, nadie está pensando, ay, ¿qué será lo que esa persona tiene? No, no, aquí ahora mismo me están viendo una cantidad, 90 personas ahora mismo, y me van a ver 5000 personas mañana en este mismo video, en esta misma transmisión, y todos van a opinar, todos van a opinar. ¿Y a mí para qué me sirven sus opiniones? Hay una frase que puse en mi Facebook y es, tus opiniones no me pagan las cuentas bancarias, entonces no me interesa, ¿sí? Tus opiniones no me dan dinero, entonces no me interesa, no me benefician en nada lo que tú pienses bien o mal de mí. ¿Te das cuenta? Así eliminamos la timidez. Aquí me van a ver 5000 personas mañana, todos van a tener una opinión. La timidez solo le gusta a tu mamá, dice Alberto. Todos van a tener una opinión de lo que yo hago. Ay, que ese no sé qué, que ese no sé cuánto, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo aquello? ¿Y qué? Así eliminan la timidez, chicos. No sirve para nada escuchar a los demás. Me encanta otra pequeña historia. Hoy estoy de contar historias. Espero que les estén gustando. Una pequeña historia de... Dice que iba un pequeño anciano, iba un anciano y un pequeño niño, y iban con un burro, un anciano, un niño y un burro. Esa es la historia. Van caminando por un pueblo y resulta que el anciano y el niño van, ninguno va encima del burro y el burro va aparte. Y entonces empiezan a decir, toda la gente del pueblo cuando los ven pasar dicen, esos tipos sí que son bien tontos. ¿Y por qué? Dicen todos. Porque lo que pasa es que, ¿por qué no se montan en el burro? Si tienen el burro es para eso, van caminando en la tierra y el burro no va ahí. Bueno. Siguen avanzando y se dan cuenta que la gente del pueblo está diciendo eso. Y entonces se montan los dos en el burro. Se montan los dos en el burro y pasan por el siguiente pueblo. Y en ese siguiente pueblo les dice toda la gente, ¡ey, pero qué tonta es esa gente! ¿Por qué? Porque van los dos montados en el burro y el burro se va a cansar seguramente y ya no va a seguir caminando y entonces les va a tocar peor. Los dos montados en el burro, ¡qué tontos! Y fíjense, luego dicen, se dan cuenta de esto y se bajan del burro y siguen caminando y ya solo sube al niño al burro y el viejito sigue caminando por la tierra. Sí. Solo uno va montado en el burro. Y la gente del siguiente pueblo dice, qué tontos son ellos, porque miren, el niño va subido, el niño que es joven, el niño que tiene vitalidad, y el viejito va caminando en vez de ir al revés, dice la gente, qué tontos. Siguen caminando al siguiente pueblo y se baja el niño y se sube el viejito, el anciano. Y en el siguiente pueblo le dicen, no, pero qué tontos son ellos. Si realmente
¿Por qué el niño va caminando y el anciano va arriba? ¿Acaso no es cordial con el niño? ¿No entiende que él es pequeño? Y ellos realmente desesperados en el siguiente pueblo, los dos van cargando el burro y resulta que se cae el burro por el precipicio en un lago que hay ahí, o en no sé dónde, y pierden al burro. Y se quedan sin el burro. ¿Cuál es la historia? No te quedes sin tu burro por escuchar a los demás. ¿Sí? Chicos, las opiniones de los demás no nos pagan las cuentas, no nos benefician, no nos ayudan, no sirven para nada. Haz tus cosas. Sí, más tips para eliminar la timidez. Déjame el hashtag tips para eliminar la timidez. Te voy a dar otros tips. Que dice José, muy conocido ese cuento, se necesita ser una persona decidida para poder saber hasta dónde puedes llegar. Claro que sí. Siguiente elemento entonces. Acepta lo que eres. Este me encanta. Mi tip favorito para eliminar la timidez hoy en día. Ustedes saben que yo soy un poco cínico en cuanto a mi motivación personal, pero es lo que me funciona a mí. Las opiniones no sirven, dice. Solo hay que hacer lo que tenemos que hacer. Este es el tip. Acepta lo que eres porque no eres otra cosa. Déjame ese hashtag. Acepta lo que eres porque no eres otra cosa. Déjamelo como hashtag. Importantísimo que te lo acuerdes para siempre. Para siempre. Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que yo cuando esté en esta posición, ahí sí voy a tener confianza. Cuando tenga dinero, ahí sí voy a tener confianza. ¿Sabes qué? Si no empiezas a tener confianza ahora, vas a tener dinero y no vas a tener confianza. Vas a ser presidente de una compañía y no vas a tener confianza. Vas a ser famoso y no vas a tener confianza. Porque la confianza la genero yo de adentro, sin importar cuál sea la circunstancia y la situación que esté a mi alrededor. Entonces, acepta lo que tú eres, porque otra cosa no eres. Hay gente que me ha dicho, lo que pasa es que yo tengo mucho talento. Sí, pero no se ve. No se ve. Yo tengo mucho potencial. El potencial no sirve para nada. Lo que me sirve es lo que puedes hacer hoy en día. ¿Sí? Lo mismo, en el reto 90, mucha gente me escribió, yo tengo el potencial, yo sí tengo el talento, yo tengo la capacidad, pero quiero que me des una oportunidad. No, las oportunidades no se dan. Las oportunidades se ganan, chicos. Aquí 800 personas me dijeron, quiero ser libre financieramente. Pero de 800, quizás 80 sean parte del reto 90. Quizás 100, quizás 200 nada más. Fíjense entonces, acepta lo que eres porque otra cosa no eres. Alguien quisiera medir 1.80, tener 60 de cintura, ojos verdes, medir 90, 60, 90, haber nacido anglosajona. Sí, probablemente, pero no lo eres. Lo que eres es lo que estás ahorita. Así que aprovecha lo que tienes. No tienes nada bueno, mira entonces cómo le haces. Pero esa es la vida que tienes y aprovechala. Así elimino mi timidez personalmente. Sí, todos quisiéramos haber nacido hijos del no sé qué árabe, pero no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solucionar las situaciones de la vida. Otros tips para eliminar la timidez importantísimos, que los anotes. Cambia tu look para ganar la autoestima. ¿Cómo puedo cambiar mi look? No sé, haciendo ejercicio, yendo a los que me corten todo el tiempo. Dicen, ay, ¿por qué te vistes así? No sé qué. Pues así me he visto y qué. ¿No? Así me he visto. A veces me he visto con traje, a veces me he visto con lentes oscuros. Y dicen, ay, ¿por qué te vistes con lentes oscuros? A veces me he visto con playera. Y entonces, ay, ¿por qué te vistes con...? Y entonces, ¿cómo quiero? Mejor me visto como yo quiero. Porque nunca le va a gustar a todos. ¿Sí? Nunca le va a gustar a todos. ¿Para qué voy a estar escuchando lo que dicen los demás? Cambia tu look, importantísimo. Puedo cambiar mi look. Tengo lentes para leer. A veces. Sí. A veces tengo lentes. Pero nunca los uso en público. Sigamos entonces. Habla con fuerza. Habla con fuerza. Si quieres mejorar tu autoestima, si quieres eliminar la timidez. Personas que te miran para abajo. Mira a la gente a los ojos. Mira a la gente a los ojos. Habla con fuerza. Camina erguido. Camina más rápido. Sé una persona ocupada y vas a eliminar tu timidez. ¿Estás triste porque no sabes pedir las cosas? Habla con fuerza. Mira a los ojos. Camina erguido. Sé una persona ocupada. Y vas a eliminar
la timidez. Te di 4 tips importantes: hablar con fuerza, ver a los ojos, caminar más rápido y erguido. Y principalmente, ser una persona ocupada. ¿Sabes por qué? Yo no soy tímido, bueno, un poco a veces cuando estoy enfrente de, no sé, del presidente de Marte. Pero en otra situación no soy tímido, nada más en esa. Y la razón es que estoy ocupado todo el tiempo, así que no tengo tiempo para estar tímido. No tengo tiempo para ser tímido. Cuando hablo fuerte dice mi jefe que le grita a los clientes. Siguiente elemento, siéntate en primera fila. Este es muy sensible porque la verdad es que yo quiero enseñarles cómo eliminar la timidez, no cómo ser soberbios, cómo tener confianza. Acuérdense de lo que les dije ayer o antier, no me acuerdo. La confianza es tener confianza en mis capacidades, en lo que soy, no en lo que creo que soy. No es imaginaria la confianza, eso es soberbia. Lo imaginario. Sentirme seguro de lo que creo que soy. No, hay que confiar en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que hacemos. No en lo que algún día vamos a hacer. ¿Qué dice Giovanna? Ah, muchísimas gracias. Ahí está poniendo todos los consejos. Entonces, un gran consejo para eliminar la timidez es sentarse en primera fila. Pero que sea basado en confianza real, no en soberbia. Siguiente elemento, ser primero en hacer las cosas. Este está bien, bien bonito. Ser primero en hacer las cosas. Cuando todos dicen, sí, sí, yo quiero, yo voy, yo no sé qué, ¿verdad? Todo el mundo quiere. Vamos a ver quién lo hace. Todo el mundo quiere. Ustedes lo vieron. Aquí, frente a sus ojos, en la última semana, yo he estado promoviendo el reto 90. 800 personas dijeron, yo quiero ganar 3,000 a $15,000 mensuales. Y de esas 800, ya veremos. ¿Quiénes hacen las cosas? Y si pongo, ¿quién quiere perder 10 libras y tener un cuerpo extraordinario? Todos me pondrían que ellos quieren. Pero ¿cuántos lo van a hacer realmente? Esos son muchísimas menos personas. Sé el primero en hacer las cosas. Porque todos pueden querer, es muy fácil querer. Abraham dice, ignoro los comentarios negativos, ya sea de lo que hago o de mi persona. Por supuesto que sí. Ser el primero en hacer las cosas es el siguiente tips. Este también me gusta. Porque aquí voy terminando, de hecho, la transmisión de hoy con estos 2 tips finales. Importantísimo que los escuches. Y diferencian mucho la confianza de la soberbia. No te dejes intimidar. Esa es otra razón por la cual hay personas tímidas. Porque se dejan intimidar. Hay alguien que habla más fuerte, camina con más confianza, les dice a ellos que no hablen y simplemente se callan y miran para abajo. No te dejes intimidar, no dejes que te hablen mal, pero no respondas. Mejor gana autoestima y trabaja. Conviértete en una persona que es capaz. No en una persona que habla mucho, ni dice mucho. Hablamos del reto 90, dice Martín. Sí, vamos a hacer una transmisión para hablar de eso en el show de Gabriel Blanco el jueves. Puramente el reto 90, para que vean ustedes, ¿no?, cómo la gente que realmente se decide a hacer las cosas gana dinero y alcanza libertad financiera. Y los que no se deciden, pues no ganan nada. No te dejes intimidar o que te hablen mal, pero no respondas. Mejor ponte a trabajar, mejor construye, mejor haz. Porque la confianza se basa en lo que tú has hecho, no en lo que tú crees que puedes hacer. Elimina la timidez haciendo cosas, mejorándote a ti mismo. La timidez y la confianza no se eliminan creyéndote más, porque el creer no es mucho. El creer es muy poco. Hacer, eso sí es algo importante. Hacer, demostrar. ¿Sí? Yo puedo creer que soy buen dibujante hasta que tome una hoja de papel y haga una cosa horrible. Pues creer, está bien. A algunos les sirve, se sienten más confiaditos. Ponen el pecho así para adelante, ya. Caminan así. Hacen ruido con los zapatos, ¿eh? Se compran zapatos de madera. Qué confiancita. Sí, pero no sirve para nada. Cuando haces las cosas es cuando logras resultados en la vida.
¿Quieres eliminar la timidez? Conviértete en una persona capaz, en una persona que hace cosas. Y el mensaje final, chicos, el mensaje final de esta noche, importantísimo. Chicos, siempre se divierten, ¿no? Con todos mis chistecitos. Esperemos que les sirva, ¿no? Eso es lo más importante. Más que se burlen o que se rían o que se diviertan en el club de la mente, lo importante es que les sirva para eliminar la timidez. Este es el mensaje final, así que mándenme todos sus corazones, mándenme todos sus abracitos, mándenme todos sus besitos, sus peluches, sus chocolates, lo que quieran, porque voy a mandar el mensaje final para eliminar la timidez. Definitivamente, si no eliminas tu timidez con esto, no lo vas a hacer con nada. Y es, ¿qué tal si tuvieras 24 horas más para vivir? ¿Qué tal si te dijeran que mañana ya no vas a vivir? ¿Qué tal si te dijeran que es tu último día de vida? ¿Qué tal si te dijeran que ya no queda más? Que hasta hoy llegaste. ¿Serías tímido? ¿Serías tímido si te dijeran que es tu última oportunidad? ¿Que es tu último momento? ¿Para pedir las cosas? ¿Para decir yo quiero? ¿Para decidirte y decir yo voy a hacer? ¿Serías tímido en ese momento? Y te dijeran, no, ¿qué pensarán de mí? ¿Te pondrías a pensar qué pensarán de mí si fuera tu última oportunidad para lograrlo? Probablemente no. Ese es el último mensaje. Si quieres eliminar la timidez, piensa así, todos los días. No permitas que la mediocridad entre en tu vida, porque se vuelve normalidad. Se vuelve normalidad para todos. Señoras, señores, eso es cómo eliminar la timidez. Espero que les haya servido. Así que vamos a seguir en contacto. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, quiero inspirarte, inspirar a millones de personas verdaderamente, señoras y señores, a convertirse en extraordinarios. Sigamos compartiendo, sigamos comentando. Mañana el Club de la Mente a las 8 de la noche, el reto 90. Una de las áreas de la vida, cómo hacer dinero, $3,000 a $15,000 mensuales. Prepárense, porque ustedes van a ver cómo quienes se decidieron lograron lo que soñaron. Estamos en contacto, un abrazo, mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos mañana. Esto fue el Club de la Mente.